Bienvenido, ingeniero Muñetón. Gracias por acompañarnos. Olva, gracias por estar con nosotros. Queremos hablar sobre turismo. Buenos días, Alberto Franco te saluda. Muy buenos días, Alberto. Gracias por la entrevista y aquí estamos para todas las preguntas que desee. El evento previsto para el día 29 de octubre es de gran importancia, especialmente para la reactivación turística. ¿Cuántos turistas se estima que llegarán a la ciudad de Guayaquil? Alberto, se estimaba 50.000, pero somos prudentes. Creemos que es de 30.000 a 50.000 turistas de Brasil y de otras partes de Perú, de Colombia, vecinos, y en menor proporción de Europa o de Estados Unidos. Pero 50.000 es lo que se tiene previsto, ya están llenos los hoteles al 100%, es más, ya se están yendo a provincias y a otras ciudades como General Villamil Playas, como Salinas, Cuenca también está recibiendo ya turistas que vienen para el partido. Esa era mi segunda pregunta en torno al acomodo hotelero. Dentro de este aspecto, ¿qué hoteles se han llenado primero? ¿Los de alta gama, los de media gama o los que se llaman hoteles menores? Los de alta gama son los primeros porque solamente en números cerrados, más o menos la Conmebol pidió cerca de 900, 800 habitaciones, están llegando a 900 habitaciones. De ahí los hoteles han quedado, de ahí estuvieron libres y abiertos para que hagan las reservas. Las reservas se vinieron haciendo automáticamente. Por eso usted se acordará que hubo una época en que dijeron que Ecuador iba a ser galardonado hace un año, porque era la tendencia de que todo el mundo buscaba en redes sociales Ecuador. Era por este evento, por el partido, porque Brasil comenzó enseguida, que ya se supo que iba a ser el partido aquí en el Ecuador, en Guayaquil, comenzaron a buscar por redes sociales qué hotel podían llegar y comenzaron ya las reservas. Ahora, sabemos de que la visita o la llegada no implica solamente un alojamiento. Tenemos la segunda parte, alimentación. ¿Cómo está el proceso de restaurantes, diferentes tipos de sitios para poder comer, tanto en la misma hotelería, en la misma infraestructura hotelera, cuanto en los servicios de alimentación fuera de los hoteles? Alberto, esto es una medición, yo creo, y también va a ser como un testeo para Guayaquil, también para el Ecuador. ¿Por qué razón? Porque justamente nosotros hemos hecho un evento de Tacos and Grill en la explanada del Centro Comercial de El Dorado. Esto es en Daule. Va a haber otro evento en Víctor Emilio Estrada que lo está haciendo el municipio de Guayaquil. Y van a haber varias ferias de emprendimiento. Van a haber varias actividades en lo que es Puerto Santana. Entonces, los restaurantes también están activados y siempre hemos tenido reuniones que ellos estén conscientes que no son días normales, ni en el tránsito, ni tampoco en sus ventas, porque sus ventas se van a ver incrementadas y es momento de aprovechar, ¿ya? Aprovechar y tener toda la logística necesaria, porque ya tuvimos aquí hace unos años testigos de Jehová que llenaron el Ecuador, llenaron Guayaquil, perdón, llenaron Guayaquil, pero era otro tipo de turismo. Este es un turismo que viene a disfrutar. Viene a ver un partido, quieren A conocer la ciudad, divertirse. quieren ir a lugares gastronómicos, entonces estamos preparados, Alberto. Dentro de este mismo contexto, el partido es el día sábado 29, pero no llegan el sábado 29. ¿Empiezan a llegar desde qué día y hasta qué A día? ver, ¿y hasta qué día? A ver, aquí hay un grupo de 100 habitaciones, hablemos de las habitaciones, no personas, 100 habitaciones que van a venir, ya llegaron 3 semanas antes, están aquí y se van una semana después. Pero la media normal es que llegan 3 a 4 días antes y se van 1 a 2 días después. Porque también se les ha dicho, señores, no esperen que por más que usted venga en su avión privado, llegue a Guayaquil, vea el partido
se baje de su avión, llegue a Guayaquil, vea el partido, regresa a su avión y se va, porque no va a poder en muchos casos. No se va a poder porque va a estar colapsado. Es la primera vez que van a haber tantos aviones privados, Alberto. Se tiene estimado que hay más o menos uno, entre 70 y 80 aviones privados que van a tener que ir a aterrizar, a estar estacionados en otras pistas. ¿Ya? Vienen algunos vuelos, vienen convoy por tierra. Interesante lo que nos acaba de decir. Esto significa, en todo caso, de que vamos a tener una presencia obligada de turistas por más o menos entre 6 y 8 días. ¿Estas personas qué otro tipo de actividades van a poder acceder? Bueno, yo diría, sí, quizás, ojalá que sean 8 días, pero yo creo que podrían ser entre 5 días y ya en menor proporción 6 días. Ahí viene también ya la habilidad de muchos de los guayaquileños o que quieran, que ellos se quieran quedar, porque para el turista extender sus estadías no es problema. Bueno, las actividades, nosotros siempre nos apalancamos con San Borondón, está la vía San Borondón, usted tiene ahora la vía La Costa, tiene toda la gastronomía de Guayaquil, tiene el propio Daule. Entonces, hay el tema de la metrovía, se va a hacer una feria en Durán con la seguridad respectiva, ya se hizo, lo está haciendo también, estamos coordinando con la prefectura. Este es un tema que más allá no es de campaña política, no es nada, es un tema que tiene que involucrarse y comprometerse la prensa, y las academias, ¿ya? Todo, la alcaldía, la prefectura, todo, porque es un tema del Ecuador. Porque no solo de Guayaquil, hay personas que vienen y se van a ir a Galápagos, hay personas que, mire, me ha dejado sorprendido, viene un carro, lo recogen a los turistas y se lo llevan a Cuenca, duermen allá, están unos 2, 3 días, luego el partido vienen, los vienen y los traen, acaba el partido, los vuelven a llevar y luego los vuelven a traer, o sea, cosas que uno en la vida normal dice, ¿qué está pasando? Pero así es, Alberto, son cosas que se están viendo y creo que es un aprendizaje, no solo para Guayaquil, sino para toda la experiencia de este partido que se va a dar aquí en la ciudad de nuestra. Hablando de las ventajas económicas, desde su conocimiento del turismo, ¿cuánto genera cada turista que llega al país? Más o menos, un aproximado. Más o menos, estamos evaluando cerca de $100 diarios, más o menos, y un poco más. Muchas veces depende la oferta que tiene y depende los costos. Porque si estuviéramos nosotros en Colombia, diríamos, oye, a lo mejor $50 diarios, que viene a representar los $100 diarios que gasta aquí. Eso. Tenemos un problema de audio. Sí, aló. Se tiene previsto que el conjunto deje 50 a 60 millones de dólares para que sean dinamizados, se van a dinamizar en la ciudad de Guayaquil. Dado ese volumen que se espera que ingrese de dinero, sin embargo, existen críticos sobre ciertas inversiones municipales, privadas, etcétera. ¿Usted por qué cree que exista esta crítica? Porque somos seres humanos. Porque somos ecuatorianos y el ecuatoriano es la olla de cangrejo, el que está arriba lo arrastra para que se vaya al fondo. Porque, señores, aquí invitamos a todos, invitamos a Quito, invitamos a Cuenca, a Suárez, a Cuenca, a Riobamba, a todos que hagan eventos. Este es un ejemplo. ¿Cómo se dinamiza la economía? Usted sabe, Alberto, que usted a la empresa le mete dinero por dos partes, crédito o trabajar o vendiendo más. No hay más, Alberto, crédito no tenemos, Alberto. ¿Qué tenemos que hacer? Activarnos. Nosotros como Cámara de Turismo, ¿qué es lo que estamos sacando? Hicimos una alianza de hoteles Full Vacation para que tú viajes al 50%. De cada $100 te ahorras 50. El gobierno de cada $100 te hace ahorrar $4. Nosotros $50. Hoteles Full Vacation. ¿Qué más estamos haciendo? Eventos. El día de hoy, estamos haciendo un evento que hemos traído en conjunto con Épico, con el municipio de Guayaquil y la Cámara de Turismo del Guayas,
30 artistas internacionales, Mike Bahía, Gracie, American, bueno, Alquilados, bueno, artistas de Fanilú, de talla internacional y 8 nacionales. Un evento totalmente gratuito, enganchado con la plataforma HTV, que se va a, y con los influencers llegan a 500 millones de personas. ¿Para qué? Promocionar Guayaquil. Y usted promociona Guayaquil y es no solo Guayaquil y nadie más. No, usted va arrastrando a la gente a promocionar Cuenca, va a promocionar el Ecuador. Eso estamos haciendo, Alberto. El Ecuador, y no digo Guayaquil, el Ecuador, el Ministerio de Turismo, ¿qué está haciendo? Promocionando internacionalmente. ¿De qué nos vale? No es que diga, ojo, Alberto, y perdóneme un segundo, no es que diga que la capacitación no vale. No. Pero yo creo que en este momento son los timings, en este momento es importante la promoción, porque si yo estoy capacitado, no vendo, no tengo a quién venderle. Y además tengo una deficiencia, Alberto. Yo estoy peleando con un Perú, con un Colombia, con un Argentina y con un Costa Rica. Perú tiene para promocionar 80 millones anuales, igual que Colombia, más o menos. Yo tengo para promocionar 40 millones para 3 años. Esa es la pequeña gran diferencia. Y una más, el dólar. Mientras aquí un hotel 5 estrellas en tiempo normal, Alberto, está en 120, 180 dólares, tú lo consigues en Colombia en 40 dólares. Eso es lo que no me deja ser competitivo. Y por eso hay que invertir en traer turistas internacionales aquí al Ecuador. Perfecta su visión, le felicitamos por toda esta preparación y tengan pues por lo menos por parte de nuestro sistema de radio y televisión de la Universidad Católica todo el apoyo que se requiera a efectos de poder promocionar la ciudad en el país y a través de redes en el mundo. Gracias, Holbach, que tengas un muy buen día. Gracias, muchísimas gracias, Alberto. Un fuerte abrazo. Estuvo con nosotros el ingeniero Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo.